Bueno, primero que nada, agradecerle a la subsecretaría, a todo el gobierno de la provincia por esta colaboración y este trabajo en conjunto provincia y municipio. Esta jornada de hoy de Nexo Pymes, que es lo que habíamos anunciado hace 15 días atrás cuando lanzamos este espacio o esta área en la MUNI del POSE Crea e Impulsa, que es potenciar nuestras empresas, potenciar nuestras pymes, nuestros emprendedores. Hay que trabajar en conjunto con la provincia para potenciar los programas de la provincia y aportar nuestro granito de arena en todas las cuestiones que podamos. Ser el nexo también de comunicación, como vos bien le preguntabas a él, entre el pequeño y el mediano empresario con la provincia, ayudarlo a tramitar los papeles que hagan falta, saber de sus necesidades, tratar de ver qué soluciones hay. Bueno, esa es la idea, para eso nació este espacio, para potenciar todo el ecosistema productivo y económico de Justiniano Pozzi, que eso redunda en seguir generando puestos de trabajo, seguir mejorando y seguir que Justiniano Pozzi siga siendo una excelente alternativa para distintas empresas de cualquier lado que se quieran radicar o potenciar proyectos en esta zona. Al crear este espacio, Marionela Arlara va a estar trabajando ahí en el anexo de la municipalidad. En ese espacio, pero bueno, concretando también la pueden contactar, llegarse, la idea es llegarse, estar cerca de los empresarios, llegarse a las empresas, llegarse a los espacios de trabajo o discutir proyectos y bueno, ver qué granito, qué ayuda podemos dar de la MUNI, obviamente, porque la idea es acompañarlos técnicamente, acompañarlos con capacitaciones, acompañarlos con microcrédito en las cuestiones que haga falta y ser el nexo con la gran cantidad y calidad de programas que tiene la provincia con respecto a industrias y pequeñas pymes. Se dice pymes, enseguida piensa uno en industria, en producción. ¿Lo comercial también está vinculado? ¿También hay acceso para los pequeños comercios que quieran impulsarse o crecer? Por lo menos de parte de Justiniano Pozzi y creo que del gobierno de la provincia de Córdoba es acompañar a todos, aquellas pymes industriales, pymes comerciales, pequeños emprendedores, unipersonales, medianas empresas como hay en Justiniano Pozzi, porque están en un proceso de expansión. He escuchado una muy buena noticia de una empresa ha concretado o está por concretar ciertas operaciones con un país de África de implementos agrícolas, así que la verdad que sumamente contento y en lo que podamos acompañar desde el municipio y yo de la provincia, obviamente a disposición y bienvenido sea. Bueno, la municipalidad ayuda a las empresas privadas, pero estas empresas también generarían empleos para Justiniano Pozzi. Es una ida y vuelta muy fructífera, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque eso lo empezamos hace 2 o 3 años atrás con los esquemas de capacitación y con salida de oficio, agricultura de precisión, con convenios con distintas empresas privadas, brindando estos cursos que ellos necesitaban y con universidades prestigiosas de la provincia para poder capacitar a nuestros vecinos y tener mejor calidad en sus trabajos. Ahora llegó el momento de tener este espacio, este lugar para potenciar este ecosistema productivo de Justiniano Pozzi, sí, que eso redunda en mejores trabajos y mayor cantidad de trabajo también.